yo creo. Ya lo hicimos a la que muy contento. Sabemos que han logrado muchas medallas para la comunidad de Maipú, así que bueno, felices de que hayan podido disfrutar todos estos días en Mar del Plata y bueno, y obviamente haber traído la cantidad de medallas que han traído todos los grupos, ¿no? Bueno, la verdad que muy contento, es una experiencia hermosa. Yo fui con gimnasia artística, con una chica de ajedrez y una chica de tenis de mesa. Es todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todas las ganas de poder llegar. Aunque nosotros, que bueno, las chicas de gimnasia artística quedaron en puesto 11 y 12, la chica de tenis de mesa quedó en el sexto puesto, igualmente con ajedrez. Pero la verdad que es súper valorable el esfuerzo, poder llegar a una final de los torneos bonaerenses no es poca cosa. Y más allá de todos los chicos que han felicitar a todos los contingentes, a las otras disciplinas que han obtenido su medalla. Y bueno, y a felicitar a todos por el esfuerzo y por los que quedaron también, los que no han podido lograr clasificar y continuar promocionando el deporte en Maipú. ¿Sí? Todos los deportes y la actividad y la vida sana. La verdad que es una experiencia muy hermosa. Se desarrollaron normalmente y bueno, la verdad que agradecer, sí, agradecer a, bueno, a Matías, agradecer a Pupi, a Yamagi, pues bueno, ahora van a venir para acá, por darle el espacio, más allá que, por ejemplo, el taller de ajedrez, tenis de mesa y gimnasia artística está articulando el CPA conjuntamente con la Municipalidad de Maipú. Así que un gran profundo agradecimiento y bueno, y felicitar a las chicas y a las familias que acompañan constantemente.